Pasando al pronóstico extendido, hablamos del día viernes que va a arrancar con buen tiempo, con ambiente de frío en la mañana. La mínima del día estará entre los 9 a 10 grados y la máxima llegaría a los 23, o sea, ascenso en la temperatura con respecto al día de hoy y con ambiente bastante agradable. Nubosidad que irá incrementando con el transcurso del día hasta llegar al final de la tarde en adelante con condiciones de tiempo inestable. Existe una baja probabilidad de que se produzca alguna precipitación en forma débil y aislada. Si se dan estas precipitaciones, adelantamos que el acumulado de lluvia no va a ser importante y durante el viernes en la noche lo que vamos a tener es una rotación del viento sobre el sector sur y esto va a generar un ingreso de aire frío, lo cual va a generar para el día sábado todavía con probabilidades de precipitaciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Luego las condiciones de tiempo irán mejorando. Característica de este día sábado va a ser que tendremos bastante viento del sector sur con intensidad moderada regular, por momentos superando los 30 kilómetros por hora. La mínima del día será de 12 grados y una máxima de 18. Para el día domingo lo arrancaremos con un ambiente bastante frío, muy frío, ¿no? La temperatura mínima estará entre los 3 a 4 grados y la máxima tan solo llegaría a los 16. Cielo con muy poca nubosidad. Aquí arrancamos con vientos leves a moderados del sector sudeste que rotarán hacia el sector este. Así que domingo que nos queda por delante con mucho sol, pero también muy frío.